Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal Historiando Vlogs. El día de hoy estamos aquí realizando un video sobre los dulces tradicionales mexicanos. Ya anteriormente he observado algunos videos que hablan sobre dulces mexicanos, pero me di cuenta que no eran tan tradicionales, ¿no? El día de hoy vengo a traerte los dulces propiamente mexicanos. Aquellos dulces tradicionales que a todos nos encantan. Como mexicano me siento animado a hacer un video al respecto. Quédate aquí en este tu canal Historiando Vlogs. Comenzamos. Nuestro primer dulce van a ser las ya famosas palanquetas. Aquí tengo ya una. Dicho dulce está elaborado a base de caramelo, miel o piloncillo, y estos ingredientes se mezclan en una cacerola hasta que queden sumamente espesos. Puede que sean de cacahuate, de nuez o de pepita. Así que pues vamos a probarlos. La verdad, cuesta un poco de trabajo morderlo porque es un poco dura, pero su sabor es bastante agradable al paladar. Por favor, si tienes la dentadura muy sensible, no lo comas, te vas a quedar sin dientes. Es un dulce tradicional mexicano, de los más conocidos, de los más comunes. Sin duda tienes que probarlo. Las alegrías son elaboradas a base de amaranto, miel, pasas o nueces. El amaranto es una semilla sumamente nutritiva, ya que contiene proteínas de alto grado, vitaminas y minerales. Este dulce es sumamente fácil de encontrar, ya que prácticamente en cualquier esquina te lo venden. De esto es lo que les hablaba. Esta es otra variante de las palanquetas. En este caso tengo una de hecha a base de pepita. Vamos a probarla. Básicamente sabe a pepita caramelizada. ¿Se lo dije bien? Sí, creo que sí. En lo personal me gusta más la otra, pero esta también está bastante bien. Bien, nuestro siguiente dulce son los muéganos. Los muéganos son originarios de Huamantla, Tlaxcala. Son hechos a base de harina, agua, manteca, sal y anís. De hecho podemos, no sé si se ve así, podemos ver que tiene una capita que es una miel hecha a base de lo que es piloncillo y canela. Vamos a probarla, ¿va? Los muéganos son piezas de masita que están horneadas entre sí. El sabor es bastante parecido al buñuelo, otro tipo de dulce mexicano que no tengo ahorita, pero que también es recomendable que prueben. Bien, nuestro siguiente dulce son lo que son las llamadas glorias. Este dulce viene del estado de Nuevo León. Está hecho a base de leche de cabra. Además lleva azúcar, canela y vainilla. Se deja cocer un par de horas y después se deja enfriar. Y es como se hace la masita. Aquí ya lo vamos a probar, si se ve. Sabe como cajetita, es un sabor bastante particular, ya que debido a su composición, su sabor es bastante peculiar, me agrada. Sobre el origen de las glorias, hay algunas versiones. Se manejan dos principalmente. Una dice que los lugareños le llamaban así porque cuando la probaban decían, ah, sabe a gloria, y pues de ahí su nombre. Otra versión indica que Gloria era precisamente el nombre de la nieta de doña Natalia Medina Núñez, habitante de Linares, Nuevo León, y de quien se dice que fue la receta original. El jamoncillo. Este dulce es originario de Morelos y está hecho a base de leche y algunas semillas, como pueden ser la semilla de calabaza o la nuez. Vamos a probarlo. Huele bastante sabroso, huele bastante rico. A ver. Es una masita, la cual tiene un sabor parecido como al mazapán. Es una como crema de cacahuate, digámoslo así. Me encanta su sabor. Es bastante agradable. Tienen que probarlo, amigos. Definitivamente tienen que probarlo. Es lo que les digo, es otra variante de jamoncillo. Ahí está, ahí está. Que bueno, en este caso lleva nuez. Así que ven acá. Como si comiéramos un mazapán con nuececita. No es mi favorito, pero sin duda los compraría. Nuestro siguiente dulce es uno que en particular me encanta desde que era niño. Son los famosos borrachitos.
Este dulce está hecho a base de lo que es harina, azúcar y están envinados. Y le dan un toque bastante especial, bastante particular. Se habla que estos famosos borrachitos se hacían desde tiempos de la colonia, cuando las monjas realizaban este tipo de pequeños dulces. Así que vamos a probarlo. Ya para mí es un sabor bastante, bastante familiar. Son demasiados para mí, pero creo que sí me los voy a terminar, amigos. Voy a agarrar otro. Tenía bastante tiempo que no probaba estos borrachitos, así que creo que ya me lo merecía. Un pequeño placer de vez en cuando. Nuestro siguiente dulce, amigos, es uno hecho a base de tamarindo. El tamarindo es bastante popular en México, así que existen distintos dulces hechos a base de este fantástico ingrediente. Así que vamos a probar. En este caso es una paleta completamente de tamarindo. Así que vamos a ver qué tal. Para nosotros los mexicanos es como ver esto, es como de oh, quiero. Y no sé, digo, tal vez para los extranjeros es como de oh, cielos, ¿no? ¿Qué está pasando? Uy, me pica y no sé qué. Y no, para nosotros es como bastante genial. Uf. Perdón, amigos, pero estos deleites se disfrutan con calma. Genial. Genial. El tamarindo para nosotros los mexicanos es como fascinante. Un sabor único, un sabor especial, un sabor particular. Podría comer tamarindo durante todo el tiempo. Podría hacer esto todo el día. Voy a pasar al siguiente porque si no me quedo aquí comiendo todo esto. Ya que una vez estamos probando estos dulces de tamarindo, pues voy a probar este que es a base de chamoy, dice mango y chamoy. Así que pues veamos qué tal, ¿no? Vean esto, o sea. Oy. Perdón, amigos, es que me emociono. Así que aquí está. Listo, ¿qué dije? Al punto, super al punto, super al 100. Es chistoso cómo los mexicanos nos deleitamos en esas cosas. Y personas que vienen de otros países, personas que los prueban como por primera vez, es como de ¡ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Y para nosotros es como súper genial, ¿no? Y no me van a dejar mentir, siempre tendemos a ponerle chile a casi todo y el chamoy le da un toque bastante especial. Tenemos otra maravillosa paleta hecha a base, ¿esta qué es? Piña con chile, o sea, ¿ves lo que les digo? A los mexicanos siempre nos gusta ponerle a todo chile. Entonces aquí tenemos otra paleta que vamos a probar en este momento porque nos encantan las cosas con picante. Pero qué cosas. Ven a mí. Mira nada más que esto. Vamos a probarlo. Un completo manjar. Definitivamente. Esto no tiene, o sea, ese sabor, esa piña enchiladita que no bueno. No bueno, ¿ven lo que les digo? Entre más chile, chamoy o cosas así picantes, nos saben bastante mejor las cosas. Bien, nuestro siguiente dulce son ahora las famosas cocadas. Estas provienen de las costas, donde son los climas tropicales, porque ahí abundan lo que son las plantas llamadas como cocoteros. Así que hay distintos sabores. A mí en lo personal son de mis dulces favoritos, siempre me han encantado, siempre me han gustado, siempre me han llamado bastante la atención, porque tienen un sabor bastante especial y particular. Son productos sumamente populares en todo México. Se pueden preparar con coco rallado, azúcar y yemas de huevo, que al ser mezclados toman un
sabor bastante particular, bastante especial. Pueden encontrarse en distintos sabores, como por ejemplo esta que es de vainilla o esta que es de limón. Así que vamos a probarlas. Si no las han probado, no saben de lo que se están perdiendo, de verdad. Productos excelentes, productos de calidad. Ahora vamos con esta, mucho muy fresca. Para estos días de calor están súper al 100, Por ejemplo, estos tubitos son otra variante de cocadas, ¿no? Como les decía, hay de sabores. Esta, por ejemplo, pues dice que es propiamente pues de coco. Y esta, según, es de rompope con tequila. Así que pues también vamos a probarlas. ¿Sí? Efectivamente, la de coco es de coco. A ver, esta supuestamente también tiene poquito de tequila. Sí sabe, ¿eh? Está bastante buena. Esta me gustó más que esta, pero esta es bastante buena. Cuestión de gustos. Siguiente dulce, el limón con coco. Este limón con coco es originario del estado de Colima, de la costa precisamente, donde se dan estos dos ingredientes. Cada uno de ellos se prepara por separado. Al final dan esta bonita combinación que, la verdad, yo en lo personal he de confesar que no he probado. Así que esta es la primera vez que voy a probar este dulce que me recomendaron bastante. La combinación es el coco, pero pues con limoncito, ¿no? O sea, la cáscara del limón le da un toque bastante singular. Bastante bueno. No sé, me siento como si estuviera en la playa con esto. Es un dulce que yo he visto bastante que venden por ahí, pero que nunca había tenido la oportunidad de probar y no sabía de lo que me estaba perdiendo. Así que ya, por fin se me hizo. Siguiente dulce, el higo. En México es común que se sirvan ciertas frutas de postre. En este caso, esta fruta cristalizada. Bastante bueno. Pero eso sí, sumamente dulce. Entonces, si a ti no te gustan las cosas como muy, muy dulces, no te lo recomiendo. Pero si en cambio te gustan las cosas que sí son bastante dulces, pues aquí lo tienes. Las famosas obleas. En México hay de todos los sabores y colores que te puedas imaginar, pero básicamente son hechas de harina de trigo y, bueno, pueden llevar dulce, ya sea miel. Hay algunas que tienen como pepitas que salen de aquí, pero bueno, es parte de las variantes, ¿no? Existen distintas versiones, digamos, de estos dulces. En este caso, pues digo, tengo esta que según es de sabor guayaba, así que vamos a ver qué tal, ¿no? Esta es lo mismo, pero nada más que más pequeñita, ¿no? Que es como la versión como mini, y pues esta sí tiene pepitas. Entonces, es lo que les decía, hay de distintas formas, sabores y colores. Pero pues esta es prácticamente lo mismo. Ahora, nuestro siguiente dulce es el ate. El ate es principalmente elaborado en el estado de Michoacán. Fue dado a conocer por los frailes franciscanos durante la época del virreinato y está hecho a base de la pulpa de las frutas. En este caso, el que tengo aquí es de guayaba. Vamos a probar un poquito. Es un dulce riquísimo, la verdad. Pero sí es un poquito dulce. Por lo que, bueno, si no estás acostumbrado o si no eres los que comen mucho dulce, pues te recomiendo mantenerlo un poquito a raya, pero su sabor es increíble. De verdad, pruébalo. Te invito a que lo degustes porque es un postre bastante, bastante agradable. Exquisito, de verdad, exquisito. Tienen que probarlo, tienen que comerlo. Y bueno, esta es como otra variante, ¿no? Pues son cachitos de ate. Básicamente lo mismo que la barra. Pero pues este ya tiene un poquito de azúcar encima. Y esta es también otra variante. Esta que viene como en rollitos. Pero pues también se puede encontrar en esta como presentación. En realidad no importa en qué presentación lo consumas, el ate es buenísimo. Y bueno, amigos, ya para concluir, cuéntame qué te parecieron estos dulces tradicionales mexicanos. ¿Cuál te gusta más? Por supuesto que los que te he mostrado solamente son una pizca de todos los dulces
que hay en todo el país. Realmente los que aquí mostré fueron muy poquitos en comparación con toda la gama de dulces que hay. Te invito a que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál dulce es el que te gusta más, qué dulces crees que faltaron, qué dulces hay en tu región, en la zona donde vives. Y por supuesto, cuéntame cuáles son tus dulces favoritos. Espero que te haya gustado este video. Te invito a darle like y a suscribirte a este canal. Esto ha sido todo en este tu canal, Historiando Vlogs.